Hello, hello, how are you? Hello. Good evening. Hi. Hi, how are you? I'm fine. Bon Very appetit. good. Enjoy your meal. Thank you. Okay. Hello, Jenny. How are you, Jenny? Oh, enjoy your meal. Hello. Are you eating? Are you eating? Eating? Are you eating? No, aquí con el qué lo que estoy. Okay. Hello, Miguel. How are you, Miguel? Hello, teacher. Fine, thank you, teacher. And you? Yeah, I'm fine. I'm very happy to be with all of you. I'm very happy. So thank you for asking. All right. Hello, Alexander. How are you? Hi, teacher. Where are you now? Where are you? Are you at the office? Yes, Ah, I am nice. working just now. Okay, good. Okay. The good thing is that you are a very responsible person. Yeah, that's why you're still working. Nice, nice. Okay, Hazel, how are you today, Hazel? Well, you said that you are eating. Enjoy your meal. Carlos, how are you today, Carlos? Carlos How are Alberto. you, teacher? I thank you, and you? I'm good. I'm good. Thank you. Thank you. Are you ready to learn today? Very, very. Okay, good. Vladimir, how are you doing today? Hello, teacher. How are you today? Very good, teacher. Today No. was a good day. Nice. It's very good to hear that. Very good to hear. Awesome. Thank you. Let me see who else. Who else is here? Oh, Emerson. Hello, Emerson. How are you tonight? Hi. Hi. Thanks, teacher. Are you okay now? Are you okay? I have a problem with the cam. Sorry. Oh, okay. Okay. I hope okay. Now yes. I got it. Okay. Nice, nice. It's good to see you one more time. Welcome. Welcome, Eduardo. How are you Thank today, you. Eduardo? Eduardo, are you I there? good, I good. Thank you. Thank you, sir. I Nice. good. Okay, before we start the class, I'm going to show you a video. Okay. Today we're going to change a little bit. No sé si se escucha bien. Espero que hoy no me vaya a molestar el internet. I hope so. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Cortado. Como Oh. cortado se escucha por ratos. Se escucha borroso. Bueno, hagamos algo ahorita. Voy a conectarme del teléfono porque sí necesito que veamos un video, ¿ok? Voy a conectarme del teléfono ahorita. Vamos a ver si funcionamos acá. Ok, vamos a ver. Ok, aquí estamos. Aquí. Vamos a ver. Ok, what about now? Se escucha borroso, como decía alguien ahí. ¿Sí? ¿O se escucha mejor? Escucha mejor. Bueno, voy a mostrarles un video ahorita. Como ustedes saben, ustedes están tomando un curso de INSAFOR. Entonces, voy a mostrarles un video en este momento de INSAFOR. Yo creo que ya lo han de haber visto más de algún lugar por ahí, pero yo se lo voy a mostrar en este momento. Y es acerca de los diferentes cursos que INSAFOR está ofreciendo. Hay cursos de inglés, que es el que ustedes están tomando, que es inglés para el trabajo, cursos de Excel, y ya vamos a mostrar, ya les voy a mostrar el video. Dura 4 minutos, así que por favor, mientras sus compañeros se unen, pues voy a compartirles el video, ya que se nos ha hecho recomendación de que les mostremos el video que a continuación les voy a play. All right. ¿Estamos listos para ver el video? Sí. Yes. Okay, perfecto. Gracias.
Ok. Si no se escucha bien durante el video, por favor me lo hacen saber y yo paro el video y le doy replay. Ok. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFORP y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad.
Okay, welcome everyone. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the ones who just joined us. Ese video, como les mencionaba al principio, pues se nos dijo que se los compartiéramos con ustedes. Así que si ustedes tienen alguna duda de algún programa, pues pueden consultar en este momento. Sí, Jenny. ¿Hay restricción en cuanto a los cursos que uno puede tomar en un año, por ejemplo? Según tengo entendido, no. Pero para mayor información, puede ingresar a la página de INSAFOR y allí exactamente pues consultar con cada uno de ellos. Porque cada programa puede tener requisitos diferentes, los cuales pueden intervenir en el, puede ser en el desarrollo del otro programa que esté tomando a la vez. Entonces, si interfiere, pues podría ser que eso le limite a poder tomar X números de programas. Ya. Okay. Gracias. Ok. No sé si alguien tiene alguna consulta de los diferentes programas. Si usted tiene una consulta, pues Inglés Corporativo tiene el programa de marketing, tiene el programa de Excel, también lo tiene, también tiene el de inglés para el trabajo. Pues si ustedes tienen cualquier consulta, pues aquí estamos dispuestos para ayudarle, ¿verdad? Si no, pues puede acercarse o ingresar a la página, a la website de INSAFOR, y ahí está, y le da más información acerca de cada uno de los programas. Así que, welcome José Bernardo, vamos a ver quién se nos unió. Welcome Katiel, welcome Xenia, welcome Imelda, welcome Carla Eugenia Hernández Sotelo. Ok, me disculpo, como le dije anteriormente, si hay algún problema con el internet, estoy prácticamente como jugando, ¿verdad? A ver cuál me funciona. A veces me funciona la del celular, a veces la residencial, y así estoy. Solo solicitarle, ¿verdad?, que si un momento me voy de línea, espérenme un momento, ¿verdad? Espérenme un momento, y si estoy en alguna explicación o en el trabajo de algo, ustedes continúen trabajando en lo que se les está diciendo que haga. Ok, perfecto. Vamos a comenzar este día, pues, welcome one more time. And today, bueno, es la clase número 11. Es decir, que solamente nos quedan, ¿qué? Nos quedan exactamente 9 clases para terminar el curso principiante número 2. ¿Ok? So, me alegra verlos todavía acá porque eso significa que son perseverantes y no se han... bueno, ya no voy a continuar, ¿verdad? Así que felicidades. Yo sé que se necesita valor, se necesita qué sacrificio para poder estar acá. Sé que quizás tienen sus hijos, no han comido bien, vienen mojados del trabajo, pero aquí está. Créeme que en nombre de Inglés Corporativo, pues, les damos las gracias y a echarle gana. Ok, so the topic for tonight es el siguiente. Voy a compartirles ahorita, les voy a compartir pantalla acerca del tema de hoy. El tema de hoy es, tan, 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 present continuous for future event. Ese es el tema para esta noche. Present continuous for future event. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a estar viendo en esta noche. Ok, como siempre, me gusta compartir con ustedes el objetivo. What is the objective for tonight? ¿Ok? El objetivo de esta noche is that you will be able to use present continuous for future events. Probablemente no tengan idea de qué es un present continuous, probably, ¿ok? O probablemente, pues sí, ¿verdad? Pero en el curso número 1, si no me equivoco, se vio lo que fue los diferentes, no recuerdo si se vio esta parte de presente continuous, si no, pues lo vamos a ver esta noche, ¿ok? Por ejemplo, el presente continuous son aquellas acciones que describen lo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, I am speaking, ¿verdad? I am listening to the teacher. I am listening to the news. I am eating what? Tortilla. I am drinking coffee, por ejemplo, ¿verdad? I am stretching my arms. Por ejemplo, veo a José ahí estirándose.
I am stretching my arms. Eso es el presente continuo. Ok, pero no se preocupen. Más adelantito vamos a hablar de eso. Ok, para comenzar, me imagino de que, como ustedes ya saben, hemos estado practicando the date. ¿Cómo expresar la fecha en inglés? Therefore, I need volunteers para que me digan la fecha de ayer. ¿Qué fecha fue ayer? What was the date? What date was tomorrow? I mean, yesterday. Yesterday was Monday, June 27, 2022. Good. Excellent. Good job, Alexander. Thank you. What about today? What date is today? Anyone? ¿Algún otro valiente? Mm-hmm. Me, Hazel. Okay, Hazel. Good. Go, Hazel. Today is more is Tuesday. Mm-hmm. Perdón. 28, 2022. Oh, good. Very good. What about tomorrow? ¿Qué día será mañana? What day will it be tomorrow? Tomorrow is Wednesday, June 29. Uh-huh. 2022. Yes, tomorrow will be, yes, Wednesday, 29, 2022. Thank you so much, Carla. Thank you. Okay, good. Okay, para comenzar la lección de esta noche, vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que, pero primero que comencemos con el warm-up, me gustaría, imagine you are in a movie theater. Están en la película va a comenzar, pero en ese momento, ustedes tienen que decir oraciones en imperativos. ¿Cuáles serían esas oraciones en imperativo? Okay. A ver. Please, ¿pueden ser positivos? Ah, please be quiet. Ok. Así que en este momento me van a escribir 5 oraciones, 5 imperativos about what to do or what not to do in a movie theater. 5 imperativos de lo que no pueden hacer o pueden decir o hacer en el en las películas, ¿ok? En el cine. Vamos, en su cuaderno, por favor, 5 imperativos. Eso estuvimos viéndolo el día de ayer. ¿Se recuerdan? Vamos a ver, a José Alexander, ¿cuántas oraciones vamos a escribir, José Alexander? Que una, dijo. Una, no. Emerson, how many sentences, Emerson? 5 sentences. 5 sentences, good. 5 sentences, ok. Vamos, escribiendo, por favor. 5 sentences using imperativos. Vamos, 5 oraciones de lo que pueden o no pueden hacer en un movie theater. Eduardo, ¿ya las tienes lista, Eduardo? No, solo tengo 2 nada más. No, piensen de la comida, piensen de bebés, sí, ya, pues, piensen de llegar a tiempo, I don't know, think about. Se van a llevar babies. Ah, be careful with that. Ajá. Ajá. De la comida, llevar o no llevar comida, comprar o no comprar. Teacher, todas son negativos. It doesn't matter. No importa. Pueden ser negativos, pueden ser positivos, puede ser una mezcla. It doesn't matter.
Vaya, si ya las tienen en su cuaderno, o todavía no. ¿No yet? No. Ajá, aquí lo veo, ¿verdad? Hurry up. Agradezco que enciendan sus cámaras, la verdad. Agradezco mucho eso. Solo son 5. Ok, ya tenemos el primero. Thank you. Thank you, señor. Thank you. Thank you so much. Ok, ya tengo a José Alexander. Thank you. Thank you so much, Alexander. Let me see the rest. Who else? ¿Quién más ha terminado? ¿Bernardo? ¿Bernardo? ¿Are you there, Bernardo? Yes, teacher. Lo veo medio, lo veo como por otro mundo, no sé. Es que no sé qué poner. Ah, no sé, piensa de los candies, piensa en churritos, I don't know. Piense, I don't know, en qué tipo de asiento se quiere sentar, I don't know. Sit here, sit there, I don't know. Ajá. Don't choose, no sé, solo son ideas. Ok, thank you, Miguel. Miguel has finished. Thank you, Miguel. Good job, Miguel. Vamos a ver, Mariel, ¿cuántas oraciones lleva, Mariel? How many sentences do you have, Mariel? Hola, ninguna. Acabo de ingresar a la clase. Disculpe. Ok, lo que estamos haciendo, Mariel, no worries, no se preocupe. Lo que estamos haciendo es, imagínese que usted esté en la movie theater. ¿Qué imperativos podría decir o hacer en un movie theater? ¿Ok? Por ejemplo, sería, alguien dijo ahí, be quiet. Ese es un imperativo que le puede decir a alguien, be quiet. Shh. Ajá, be quiet. You can say that. ¿Ok? Vaya. Vamos a ver, Vladimir. How many, Vladimir? Okay. Right. Okay. Good. Thank you, Miguel. Thank you, Emerson. Okay. Let's do something right now. Hagamos algo ahorita. Vaya, vamos a compartir nuestras oraciones en grupos de tres. Okay. Imagine I have my piece of paper here. Okay. Tengo mis oraciones acá. Solo lo que voy a hacer es leerlas. I'm going to read my sentences. Okay, imagine I'm working with Miguel and Jose Alexander, who is eating a maruchan right now. Oh, it's not a maruchan. What is it, Jose? Es una minuta. I guess it's a minuta. It's a dessert. Ah, okay. Imagínense que usted esté trabajando con Miguel y estoy trabajando con Jose Alexander. I start, I read my sentences, y luego Miguel, y luego José Alexander. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si solo han escrito una, dos, three, four, or more sentences, that's fine. One, two, three, or four, that's okay. ¿Ok? Yes? Ok. Vamos a compartir ahorita. Let me see. Grupo de tres participantes. Good. There you go. Go right now. Hola,
Hola, hola, hola. No le creo. Ok. ¿Cuántas oraciones han hecho? A ver, cuéntenme. Yo no estoy en casa, entonces he salido. Ah, ok. No me importa la clase. Vaya. Ok. Katiel, no sé cuántas oraciones ha hecho usted, Katiel. ¿Una o dos? Cinco. Ah, ok. Está bien. Ok. Léasela a sus compañeros. I don't know. Creo que Jacqueline se acaba de entrar. No sé. Jacqueline, ¿cómo está Jacqueline? How are you? Hello, teacher. Acaba de entrar, ¿verdad? Acaba de conectar. Vaya, entonces Katia le va a aplicar. Ok, Katia le va a aplicar. No sé si tiene oraciones. Jacqueline, how many do you have? Ok, how many do you have? The first is... Ok, si tiene, los dejo aquí. Solo se los comparte a su compañero y ahí estamos, ¿ok? Voy a supervisar los otros grupos. Thank you. Ok. Estamos haciendo. No, please, eat. No picturing. No babies. Y no cell phone. Sobre la grama. No, the grass, por ejemplo. Oh, ok. Do you finish? Ulises? No, en el caso de Douglas, pues Douglas acaba de entrar, pero si puede dar, pues go ahead, Douglas. You can continue and tell them some imperatives that we can say. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Es como don't don't put cheese or popcorn, no sé. Ajá, ajá. Ok, lo dejo, voy a ir a supervisar los otros grupos. Thank you. Okay, teacher. Vamos a la plataforma y comenzar a hacer los ejercicios. Okay. Hacia el después del el sábado que o el viernes en la noche, no sé a qué hora lo hará él. Va a revisar todo lo que nosotros hicimos en la semana en relación a la plataforma. Uh-huh. Ah, ¿de qué me perdí? Oye, la explicación, teacher. Ah, que cada día tiene que ser una tarea. Cada día hay una tarea de 5 preguntas, si no me equivoco. Son 5 preguntas. Algo así. Sí. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada día. Los días viernes, usted ya debe haber terminado las 5 de la semana. El día sábado se actualizan las notas. ¿Ok? All right. No sé si terminaron sus oraciones. Do you finish your sentences? Yes. Yeah. Yes. Ok, yeah. Okay. Yeah. Perfecto. Entonces, denme un chance porque ustedes eran el último grupo, así que vamos a regresar al main room. Ok, just give me a second, please. Okay, thank you. Thank you so much for reading your sentences with your classmates. I was hearing some amazing examples and thank you. Thank you so much. I know some of you didn't finish because probably you joined the class a little bit late, but that's fine. So that's why next time I encourage you, los animos, I encourage you to continue and join very early the class. So thank you. Thank you so much. Okay. Now I'm going to call your name. I'm going to take account, or I'm going to check the attendance list now. So please open your camera because I'm going to call your name. The attendance list, la lista de asistencia. That's what I'm going to do right now. Okie dokie, today is Tuesday 28th. Eduardo Franco. Eduardo. Good. Miguel Ángel.
I am here, teacher. Carlos Vladimir. I am here, teacher. José Alexander. Present, teacher. Douglas Arturo. ¿No está Douglas? Oh, ahorita, ahorita me escuché tarde, teacher. Okay, sorry, okay. Presente. No, that, that's fine, that's fine. José Bernardo. Okay. José Bernardo. Present, teacher. Okay, mm-hmm. Ve que le digo. Emerson Ulises. Present, teacher. Katiel Mayren. Present. Okay. Dalia Azucena, no está. Carla Eugenia. Present, teacher. Good. Jenny Gabriela. Present. Okay, thank you. Ilcia Mariel. Present. Okay, good. Carlos Albertos. Present, teacher. Okay, good. Yancy Kelita. Okay, no está Yancy. Eric Giovanni. Present. Okay. Hazel Sofía. I am here, teacher. Okay. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Thank you. Brian Alexander. Okay. No está. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Okay, thank you. And Xenia Guillén. Present. Okay, thank you. All right, thank you so much. All right, okay. So today we're going to jump right away to the topic that we're going to be working on today. This is the topic that we're going to do today. Okay, let me ask you a question. This very simple question. What are you doing tomorrow? ¿Qué están haciendo mañana? Cuénteme. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? A ver, ¿en español o en inglés? ¿Alguien me quiere decir qué van a hacer mañana ustedes? I'm going to work and meeting 8 a.m. Good, good. ¿Qué más? ¿Qué más? What are you doing tomorrow? Mm-hmm. Trabajar. How do you say trabajar in English? How do you say trabajar? Working. Working. Work. Ajá, work. ¿Qué más? ¿Qué más van a hacer mañana? Cuéntenme. The conference. What? The conference. Ah, conference. Okay. Oh, a conference. Conferencia, conference. Pero ¿será que va a estar en una conferencia o va, qué es lo que va a hacer? ¿O va a sostener iré. Una Oh. No iré a una. Okay. Okay, good, good. So, go to a conference. Attend sería atender. Attend a conference. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más van a hacer mañana? Cuéntenme. ¿Qué más van a hacer mañana? Uh-huh. José Alexander. Review spiritual. Oh, okay. Review what, Carla? Review what, Carla? Review spiritual and faith. Okay, okay. Okay, good. No, creo que dice. Okay, José Alexander. What are you doing tomorrow, Jose? Working and working. Okay, working. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver. Además de eso, Miguel Tobar, what are you doing tomorrow, Miguel? Tomorrow present a work plan of the last 6 months. Okay, I am... Okay, in my case, I am, vamos a ver, I am, what am I doing tomorrow? Oh, además de trabajar, right?
I'm visiting my friends in the afternoon. Okay. I am visiting my friends in the afternoon. Además de trabajar. Yes, I'm visiting my friends. What about you, Bernardo? What are you doing tomorrow? I'm gonna visit my father. Ah, okay. I'm going to be with my father. Good. Eduardo, what are you doing tomorrow? Okay. Imelda. Hola. Eduardo, ¿qué va a hacer mañana, Eduardo? Tomorrow, I will go to the court, sing and document. Oh, okay. Nice. Very nice. Good example. Imelda, what are you doing tomorrow? Study English. Oh, nice. Study English. Okay, good. That's good. Vamos a ver, Emerson, what are you doing tomorrow, Emerson? Check the plane. What? For what? The sample. Check the plane. Oh, okay. For the samples. Okay, good. Thank you. Eric, what are you going to do tomorrow, Eric? I study English and sleep. It's my day off. I wish I could have a day off. Okay, sí, hay que aprovechar, pues, dormir y dormir cuando tenga tiempo libre, right? Okay, nice. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos a ver, Vladimir, what are you doing tomorrow, Vladimir? I doing tomorrow in the morning, attend the meeting. In the mm-hmm. afternoon, check the schedule. Ah, okay. Work, yes. Nice, nice. Jacqueline, Vanessa, what are you going to do tomorrow? ¿Qué va a hacer mañana? Aquí les puse un ejemplo, miren. I am visiting my friends. Ajá, Jacqueline. I am working. I am working. Okay, thank you, Jackie. Vamos a ver, Carlos, what are you going to do tomorrow, Carlos, Alberto? Thank you, Carlos. Good example. Mariel, ¿qué va a hacer mañana, Mariel? What are you going to do tomorrow, Mariel? Visit my mom and take her shopping. Okay, nice. That's a very beautiful plan. Xenia Guillem, ¿qué va a hacer mañana? What are you going to do tomorrow, Xenia? I'm working. Okay, good. Okay, ¿por qué les estoy preguntando eso? What are you doing tomorrow? Okay, it's because today we are going to what? Okay, give me a second. Okay, give me a second, please. Okay, give me a second. En un momento ahorita. Okay. I'm going to show you some pictures y ustedes me van a decir qué es lo que ven en las imágenes. ¿Qué es lo que está pasando en las imágenes? Ahorita se los comparto, ¿ok? Ok, aquí está. Denme un segundo, por favor. Luego se los comparto ahorita acá. Ok, perfecto. Ok, good. But, dígame, what is he doing tomorrow? ¿Qué está haciendo o qué va a hacer él mañana? What is he doing tomorrow? He is taking the bus. Oh, he is taking the bus. Vamos a ver a ustedes. What are you doing tomorrow? ¿Qué van a hacer ustedes mañana? Take a shower. Okay, take a shower. All right. Okay, in that case, I am
taking the bus at 6 a.m., right? No sé ustedes, pero in my case, I am taking the bus at 6 a.m. Ok, a esa hora tomo el bus. Vamos a la siguiente imagen. What are they doing tomorrow? ¿Qué están haciendo ellos mañana? What do you think? According to the picture. Hmm. They're going to a meeting. Okay. I'm going to, they are going to a meeting tomorrow. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Miren, I am arriving at work at 8 a.m. I am arriving at work at 8 o'clock tomorrow. Vamos a la siguiente foto. What is he doing tomorrow? ¿Qué va a hacer él mañana? Write the email. Okay, write the emails. Okay, good. ¿Qué más? ¿Qué más me dice algo más? Thank you. Vamos a ver. Write the report. Okay, write the report. Vamos a ver qué dice acá. We are sending emails the whole day. Enviaremos correos electrónicos todo el día. We are sending emails the whole day. What about that one? He's writing, me too. Okay. Okay. Vamos a ver. ¿Qué, what are they doing tomorrow? ¿Qué, está, qué van a hacer mañana ellos? The meeting. Ajá. Meeting what? Meeting what? Meeting... Meeting who? Business. Mm-hmm. Meeting who? ¿A quién? The client. Mm-hmm. The client. We are visiting. Puede ser visiting, puede ser meeting, puede ser greeting, saludando. We are visiting clients at 10 a.m. Vaya. Perfecto. Quiero que me ayuden en algo acá. ¿Quién sabe, así honestamente, y quiero que me levanten la mano aquí, aquí, aquí? ¿Quién sabe cómo utilizar el presente continuo en inglés? ¿Quién sabe? Honestamente, solo me levante la manito ahí y voy a ver aquí en la cámara. ¿Quién ha seleccionado el icono de levantar mano? ¿De levantar mano? ¿Un porcentaje o 100%? No, it doesn't matter. It doesn't matter. Uh-huh. Ok. Vamos. Ok, Douglas, thank you. ¿Quién más? Who else? ¿Quién sabe cómo utilizar? Ok, el presente continuo. Ok, good. Tengo a José, a Vladimir. Ok. Ok, nobody else. Ok, excelente, thank you. Ok. Vale, esto me hace... No. Okay. Yes, Douglas dice regla de ING. Yes. Ok, eso me hace moverme a lo siguiente. Ok. Para que entremos al tema de esta noche. Ok. Ok. When there is an action that there is happening right now. ¿Se acuerdan del famoso verbo to be? Ay, el verbo to be de nuevo. ¿Se acuerdan? Tenemos que para I, yes. Yo ocupo qué? Am, right? Para yes. He, she, and it, ¿qué necesita el verbo to be? ¿Cuál sería el verbo para acá que puedo utilizar? Is, exacto. ¿Para qué? Para is. We, they, you. ¿Qué necesita el verbo to be? Are, exactly. Are. Exactly. Vale. Ahora bien, para expresar una acción that is happening right now, yo ocupo el verbo. Por ejemplo, miren, look. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo?
Ajá, es ¿cuál es el verbo que estoy ocupando ahorita? ¿Qué verbo? What verb? Drinking. ¿Qué verbo estoy utilizando? ¿Qué verbo? Drinking. Ok. Drink. Ese es el verbo que estoy utilizando ahorita. Drink. 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 ¿Qué significa qué? Beber. Beber. Drink. Beber. Ok. Vaya. Para expresar el presente continuo, para decir yo estoy bebiendo, al verbo le agrego ¿qué? Le agrego ing. Y digo, I am drinking water. Estoy bebiendo agua. ¿Sí? ¿Sí? Ok, what about now? Miren lo que voy a, miren por favor acá. Miren lo que estoy haciendo ahorita. ¿Qué estoy haciendo ahorita? What am I doing? Yes, yes, yes. I know, yeah, yeah. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? I am what? Calls. Calls. For, I am calling. Telephone. Okay. Calling. I am using yeah. my cell phone. Right? ¿Verdad? Díganme una acción que están haciendo ustedes ahorita. Vamos a ver. Una acción. Watching my cell phone. Oh, I am watching my cell phone. Recuerden, al verbo... Ok, oh, Vladimir dice, I am eating. Vamos a ver. I am eating. Estoy comiendo. I am eating. Bernardo, ¿qué está haciendo usted? What are you doing? Drinking coffee. Oh, okay. I am drinking coffee. Okay, vamos a ver. ¿Qué está haciendo? Vamos a ver. He o she. Deme otra oración. A ver. He is what? Él está. Imagínense de alguien en su familia que sea masculino. Él está what? He cooking. Is. Okay. Uh-huh. He is cooking. Cooking dinner. The dinner. Okay. Él está cocinando la cena. What about she? ¿Qué está haciendo ella? She. Mm-hmm. She is dishing the plate. She is doing the homework. Ella está haciendo la tarea. Okay. She is doing the homework. Okay, una más, una más. Imagínense si tienen un gato ahorita ahí, o tienen un perro, o tienen lo que sea, whatever. Okay, the cat. ¿Qué está haciendo el gato ahorita? The cat. The cat. Sleeping. Sleeping. Is sleeping. Okay, imagínense que tienen que a su niñita, su niña o niño. ¿Qué están haciendo ellos? Y esto vamos a lo siguiente aquí. Place. They. They. Are. They are. Ellos están. Playing. Very good. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? We. Studying. We what? We what? We are studying. We are. Studying. Studying what? English. Ok, good. Vaya, a ver, ¿qué están haciendo ustedes? You what? Learn English. You are learning English. Ok. Vaya, esto es el presente continuo. The present continuous expresses actions that are happening right now. ¿Ok? Dígame algo que está pasando. No sé, no sé. Dígame algo que está pasando ahí en su casa ahorita. Puede ser su mamá. Puede ser su papá. Está lloviendo. Oh, ¿cómo diríamos está lloviendo? How would you say that? ¿Cómo diríamos está lloviendo? En este caso de la lluvia será he, será she, será we, será they o será you.
¿O será eat? Eat. It's raining. ¿Qué es? ¿Qué es? Eat. Ah, ok. Eat. Eat is... raining. It is what? Raining. It is raining. Right now. Está lloviendo ahorita. Ok, perfecto. Right now. Sí, exactly. Vaya, algo más. Algo más que está pasando a su alrededor ahorita. Díganme. My daughter watching TV. My daughter watching TV. Hmm. ¿Qué será que le hace falta? O sea, ajá. ¿Qué será que le hace falta? My daughter... ¿Qué le hace falta a esa oración? Is. Mi hija está viendo televisión. Muy bien. Otra oración. ¿Qué está pasando alrededor de ustedes ahorita? Díganme. ¿Qué está pasando? Ajá. ¿No está pasando nada a su alrededor? What? There are lightnings in the sky. They are. Ah. Hmm. They are. There are. Vale. En este caso, lightnings está como nombre. Aquí lo que me está diciendo es hay relámpagos. Pero no me está diciendo una acción que está pasando. Solo me dice que hay, pero no me dice que está pasando. ¿Ok? Exactamente lo que podríamos hacer sería, I don't know, they are. Necesito algo con they are. ¿Quiénes? Ellos. Uh-huh. They are camping. Ok. They are camping in the park. Ok, good. Ellos están acampando en el parque. Otra oración, por favor. There are looking in the sky, the raining. Oh, we are looking at the skies. Look at the sky. Mm-hmm. We are looking at the sky. Ok. Vaya, miren. Tengamos en cuenta lo siguiente, y es esto lo necesitamos para, es muy fundamental para el tema de hoy. Y es que cada vez que yo tenga I, voy a utilizar am y el verbo con ing. ¿Clarito, clarito aquí con I? ¿Yes? Yes. Ok, vale. Ahora bien, vamos clarito, clarito de nuevo con he, she, and it. Voy a utilizar, I'm going to use is. Y, of course, the verb will be ing verb. He is cooking, she is cooking, it is cooking, etc. Va, claro, con is. Ah, recuerden, eso también puede ser negativo, ¿ok? No olviden eso, por favor. Este puede ser negativo también. Y sería, she is not doing the homework. Puede ser negativo. Al igual que esto, miren. I am not eating. Lo mismo con acá. They are not playing. Ok. ¿Estamos claros con este verbo, con esta, el presente continuo acá? ¿Estamos claros? ¿Yes? ¿Sí o no? Yes, teacher, yes, yes. Vaya, ahora bien, ¿por qué tuve que explicarles esto? Y es por lo siguiente. Para el tema de esta noche, yo necesito manejar el presente continuo porque el presente continuo me dice acciones que están pasando en este momento. Sin embargo, hay un pero. Y el pero es que I can use the present continuous para acciones que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, si yo les escribiera la oración siguiente, aquí ahorita la escribo. Miren por favor acá. She is flying to London. ¿Está pasando eso ahorita?
¿Sí? She's flying to London. ¿Yes or no? ¿Está pasando? Yes. Pero, si yo le quito esta cosita acá, ¿será que está pasando ahorita? She's flying to London tomorrow. Ok. Excelente. En otras palabras, puedo utilizar el presente continuo, pero para acciones en futuro. Miren. She is flying to London tomorrow. ¿En negativo? Ahí no se utiliza el will, teacher. No. Ok, va. Tranquilo. Durante esta semana vamos a ver todos los verbos, todos en futuros. ¿Ok? Ah, ok. Okay. Sí, claro. Usted puede utilizar Douglas, will, y puede utilizar going to, que son lo más usual. Pero tonight, we are going to learn the present continuous for future actions, para acciones futuras. Ok, ahora bien, yo necesito algo tan importante, tan importante para que mi oración sea en futuro. Y es la siguiente slide que les voy a enseñar, la siguiente diapositiva que les voy a enseñar. En inglés hay algo que se llama expresiones de tiempo. Time expressions. Expresiones de tiempo. Estas expresiones de tiempo que ven acá son expresiones que denotan una acción que será en el futuro. Por ejemplo, tomorrow. ¿Sí? Ok, tomorrow, mañana. The day after tomorrow. ¿Qué significa the day after tomorrow? El día después de mañana. ¿Ah? El día después de mañana. Sí, pero nosotros en el buen salvadoreño no decimos el día después de mañana. Nosotros decimos pasado mañana. Good. The day after tomorrow. Ok, miren. Miren esta otra. In 5 years time. En 5 años. En 5 horas. En una semana. Later. ¿Qué significa later? Tarde. Más tarde. What about soon? Soon. Pronto. Si usted no sabe este vocabulario, yo le recomiendo que vaya anotándolo en su cuaderno porque es algo importante que vamos a utilizar en las oraciones que vienen más adelantito. Ok, soon. In short, en corto, ¿verdad? Aquí tenemos next year, que también es futuro. Next week, que es la siguiente semana. Next Tuesday, el siguiente martes. Nosotros decimos el otro martes, ¿verdad? T-shirt. Yes. Y tomorrito es mañana tempranito. It could be. O mañana en la mañanita. It could be. Podría ser, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la pendidura. Yes. Uh-huh. In the future, ¿ok? En el futuro. Si usted está en el día viernes y usted dice on Monday, eso lo hace futuro, ¿verdad? Por ejemplo, dice, I'm visiting new clients on Monday. Es una acción que va a pasar el lunes, por lo tanto es futuro. On Tuesday, on Monday morning, on Monday afternoon. Bueno, para hacer una presente continuo para futuro, yo necesito lo siguiente. Miren, ¿qué es lo que necesito? Necesito el sujeto. Aquí estamos. Subject. Necesito el verbo to be. Necesito el verbo. Y por último, necesito... ¿Cómo les dije que se llamaba esto? Tomorrow. Tomorrito. ¿Cómo se llama eso? Ajá. Expresiones de tiempo. Expresiones de tiempo. ¿Cuáles son unos ejemplos de expresiones de tiempo? Vamos a ver, además de tomorrow, ¿qué otras expresiones next. De tiempo? Next. Next week. Ok. In short. Soon. Ok. Next year. Uh-huh. Soon. Soon. ¿Qué más? Soon. Ajá. ¿Qué más? ¿Otras expresiones de tiempo en futuro? ¿Qué otras? The day after the next day.
Okay, the day after tomorrow. Uh-huh. El día después de mañana o pasado mañana. Uh-huh. Okay, etc. Vaya. Mire, yo necesito que para hacer oraciones con presente continuo, yo necesito el verbo y necesito una expresión de tiempo en futuro. En negativo, igual. I am not traveling tomorrow. You are not traveling tomorrow. She is not traveling tomorrow. Okay, good. Perfecto, déjeme ver. Y ahora sí vamos a practicar algo porque necesito que me manejen esto. Okay. Vamos. Por favor, yo voy a compartir acá mi pizarra. Okay. Okay, perfecto. Okay. Vaya, denme oraciones, por favor, en futuro. ¿Qué es lo que necesito? El sujeto, el verbo to be, ok, a mí, ese es auxiliar, lo siento, auxiliar, auxiliar to be, el verbo más ing, plus una time expression. Ok, es lo que yo necesito para hacer una oración en futuro. Comienzo yo, miren. Teacher, yes. Teacher. Sí. El ING siempre se va a utilizar siempre y cuando utilice to be. No exactly. Con otro verbo. Exactly, only with to be. Porque eso hace que la oración esté... El ING es lo que nosotros decimos en español. Ando, endo, yendo. Comiendo, durmiendo, bailando, danzando, mirando, bebiendo, todo lo que ando, endo, yendo, ese es el ing en inglés. ¿Ok? Por ejemplo, I. ¿Cuál sería el auxiliar to be acá de I? I. Am. Am. Ajá. Un verbo, por favor, de algo que van a hacer mañana ustedes. I am. Go. No. Ok, I am going. ¿A dónde? To the work. Okay. I am going to work. To work. Tomorrow. Okay. I am going to work tomorrow. Okay, good. Vamos. Otra oración, por favor. Vamos a ver. He. What about he? He. He is. He is. Una acción que va a ser mañana, digamos, Menganito. Menganito playing, is. Okay. Playing football to Saturday. Okay. On Saturday. Perfecto. On Saturday. La acción está, va a pasar en el futuro, ¿verdad? Vamos a ver. Menganita. Ajá. ¿Qué va a hacer Menganita mañana o el fin de semana o la otra semana? Menganita. Mm-hmm. He's go to the salon. Is go going to? Okay. Going to the salon. Going to the salon. Okay, to the salon. Okay, good. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver. We, ajá, nosotros, ¿qué vamos a hacer este... ¿Qué vamos a hacer mañana a las 8? Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer mañana a las 8 de la noche? We are in the student English. We are what? Studying. Okay. We are studying. Connecting to the class. English. Okay, we are studying English tomorrow. ¿A qué hora? At 8 p.m., right? M. Okay. ¿Qué están haciendo? Imagínense que estamos hablando de un grupo de sus compañeros. They what? A las 11, a las 10 de la noche, ¿qué están haciendo ustedes? They are sleeping. No. They are sleeping. They are sleeping at 10 p.m. tomorrow. Okay. Hoy en la noche, ¿verdad? They are sleeping at 10 p.m. tomorrow.
Vamos a ver. What about, vamos a ver, she. Oh, voy a agarrar I nuevamente. I what? I what? I am. Uh-huh. El verbo con ing, por favor. ING. Writing report the next month. I am what? I am? Writing. Okay. I am writing. Reports. Next. Uh-huh. Next month. Next week. Oh, entonces dígame, next week or next month? Whatever. No, you tell me. Next week. Okay, va, perfecto. Ahí está. I am writing reports next week. Okay, va. Ahora que ya tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que por favor, vamos a ver, Quiero que por favor en grupos vamos a ver entre 5 cuántas oraciones me hacen en 5 minutos. ¿Ok? Vamos a escribir oraciones utilizando el presente continuo. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a ver, ahorita se los coloco por favor. ¿Cuál es la forma? ¿Qué va primero? Subject. Después del sujeto, ¿qué va? Auxiliar to be. El auxiliar to be. Después del auxiliar to be, ¿qué va? Verbo ING. El verbo ING. Ajá, correcto. ¿Y después? Expresión de tiempo. La expresión de tiempo o el complemento, ¿ok? Vale, así que los voy a poner a trabajar en grupos ahorita. Quiero que escriban 10 oraciones. Voy a dar opción para que ustedes puedan utilizar sus pantallas. ¿Ok? Pueden abrir sus pantallas, así que me la escriben en una pantalla y cuando les toque el tiempo, cuando ustedes regresen, pues lo que vamos a hacer es mostrar las 10 oraciones que ustedes han hecho. Estas pueden ser positivas, pueden ser negativas. ¿Ok? Piensen en lo siguiente, miren. Ok, permítanme un momento, piensen en lo siguiente. ¿Alguien daba algo que quería compartirles? Vale. Piensen en my weekend. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Por ejemplo, yo voy a poner algo que ahorita, a mucha honra. I am cleaning my house this weekend. ¿Sí? Me va a tocar trapear, me va a tocar hacer todo. ¿Eh? I am cleaning my house this weekend. Son cosas o planes que yo ya tengo para este fin de semana. Así que por favor, en grupos, recuerden, van a hacer 10 oraciones con la siguiente fórmula. Ok, auxiliar del verbo to be. Ok, el verbo con ing. Plus complement o time expression. Vale. Esa es la fórmula que ustedes van a hacer acerca de my weekend. ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Ok? ¿Estamos clarito? ¿Clarito? ¿Yes? Hello. I'm ready. Ok. Va, perfecto. Entonces, dejo de compartir. Recuerden, les voy a recomendar que compartan esto. Trabajen en un documento Word. Por favor, trabajen en un documento Word. Porque si lo trabajan aquí en una pantalla, una vez ya regresen acá a la pantalla grande, se les va a desaparecer el trabajo. Háganlo así como lo hace José, creo que es. El grupo de José Alexander, creo que ellos lo hacen en un documento Word. Y ese documento Word es el que muestran cuando están dando las oraciones. Así que vamos a hacer grupos en este momento. Recuerden, son 10 oraciones. Okay. Son 10 oraciones en grupo de 5. Así que creo que pueden ahí todos. ¿Ah? ¿What? Perdón.
Se me está muriendo el teléfono. Oh, ok. Vamos a ver. Hey, grupos de 5. Creo que sí estamos bien. Ok. Vamos a ver entre grupos de 4 a 5. Así que ahí estamos. Así que 10 oraciones con el presente continuo para futuro. Ok. Y haciendo café estaba ahora mañana va a ser noches. Hola. Bueno. No sé si quien está en la computadora tal vez nos ayuda a compartir un Word o un Notepad, no sé. ¿Qué necesita? Que vayamos allí escribiendo en el Word o en cualquier Excel o no sé, donde sea, para ir escribiendo las oraciones. ¿Usted no va a escribir? Yo no puedo compartir, estoy desde mi teléfono. Entonces, no. Sí, lo recomendable es que alguien que está desde una computadora lo haga. Eso es lo recomendable. Uh-huh. No sé si Carla está en su computadora. Ah, está. Perfecto. Bueno, la... Mi... They are going. They are hiking the volcano on Sunday. Can you spell hiking, please? Creo que sí estaba bien. H-I-C-K-I-N-G. No sé por qué me lo marca. A ver. Ah, oh, climbing sería. Okay. Mm-hmm. Andito, me escribe, hijo. Vení, júrate, me escribe. Perdón. No, no sé si, tranquila. No sé si Imelda puede escribir, no sé, Imelda. Usted está en una computadora. Usted está en una computadora, ¿verdad, Imelda? Sí, pero la vía no tiene Word. Oh, ok. Yo lo siento, pero yo soy desde el cel. Ah. Ay, ajá, ahí en mi casa. Ay, no, pues no se puede, dicho. Bien, entonces en el cuaderno y no hay problema. En el cuaderno, ¿vale? Correcto, en el cuaderno y solo lo ponen así enfrente, el cuaderno así ve. Ajá, no hay ningún problema. Pero es que en esta ahí solo le va a dar clic donde dice usar gráfico en Office. O cerrar ahí. Sí. No. Y lo engrapo. Le voy a traer un engrapador. Dele clic ahí. Aquí. Ay, no. No. Es que no me deja escribir. Es que ahí le tiene que dar clic donde dice usar. ¿Qué otra? ¿Nada más? Ah.
¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Okay. ¿Alguien tiene una más? Ahí mandé una. En el chat, ahí en el chat veo que están contestando a sus compañeros. Sí, pero yo las estoy pasando aquí. Solo tengan en cuenta de que un verbo, a mí, una oración con futuro, futuro solo puede llevar un verbo nada más. No puede llevar dos verbos con ing. Ajá. Por ejemplo, okay, I'm going to, I am being in San Salvador, okay? We are partying on weekend. Pero mire el otro, I am doing cleaning. I am doing cleaning o I'm cleaning o I'm doing, no sé si quiere decir, recomendaría I'm cleaning. Uh-huh. Ajá, correcto, correcto. Así como lo escribió Xenia. I am cleaning in my house. O I'm cleaning my house. Sí, estoy limpiando mi casa el sábado o el domingo. ¿Cuándo sería, Xenia? Saturday or Sunday. Oh, okay. Tuesday? Okay. Mm-hmm. Yes, sir. You are... going to swim. Tomorrow? Okay, ponemos playing soccer. Playing soccer. On Sunday. Or Saturday. Okay. Oh. Son las 10. Ahí estamos, okay, ¿no? Ok, sí, están las 10, solo esperen un momento porque me gustaría que le pongan los números. Do you mind like putting the name and the numbers, like 1, 2, 3, so that if I have any observation, I can say, for example, number 4 or number 5, compañera, ok? Si gusta, solo selecciónelo todo y se va a la parte superior. Ajá, ahí está. Otra vez. Ahí solo presiónale. Solo. Ahí está. No, ahí está. La número 4 dijo Alvea. No, él dijo que va a seleccionar la número 1, fulano, la número 2. Ah, okay. Thank you. I can see that you are working. Yeah. Okay, good. Very good. Sí, ya terminaron, así que denme un segundo porque hay unos grupos que todavía no han terminado, ¿ok? Solo recomendaría, tal vez pueden hacer la letra un poquito más grande para sus compañeros. Ok. Y para mí también. Ok, thank you. All right, thank you. Ya solo nos queda uno. Y la 10, quiero ver algún verbo que no habíamos hecho. El it, ¿no, verdad? El quiere decir el pronombre it, no lo hemos ocupado. O también puede ser they. Ah, ya utilizaron they. De ellos, she no tenemos. Ah, she, ajá, she. She are. She. She's. She are. She's. Yeah, no, they are. She's. Is. She is, perdón. She is. Okay, good. Much better.
All right. So, okay, give me a second. I'm going to finish this work so that we can share our sentences, okay? Choose one volunteer to read the sentences. Okay, I'm sorry. I was just speaking and my microphone was off. Si no veo la cara de Carla diciendo no, 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 no entendía qué me decía. Okay, thank you for your work. Vamos a ver. Quiero que elijan, por favor, a one person to read and show the sentences. Puede ser que alguien la muestre y alguien más las lea. Okay, please. Choose, okay, en el grupo de Carla, creo que ella va a mostrar y va a leer the sentences, I think. Okay, good. Yes, teacher. Okay, go ahead, Carla. The one, they are going to the zoo on Saturday. Two, they are playing soccer in Sonsonate Stadium. Mm-hmm. Three, we are eating pupusas on Saturday. On Sunday. Four, Sunday, pardon. Four, I am cleaning my room on weekend. Ajá, miren, on weekend. Así que revisen cómo tienen sus oraciones. Y dicen on weekend. Thank you. Five, she's buying a car this Sunday. Good. She's buying. Okay. Good. Good. Bye. Six. I am doing a beach on Saturday. Wait. ¿Cómo así? ¿Van a hacer una playa? ¿Van a hacer una playa el sábado? ¿Cómo la van a hacer? I'm going to the beach on Saturday. Okay. Seven. I am going to work on Saturday. Eight. I am working at Ilovasco on Saturday. Okay. Nine. We are studying English on Sunday. 10, I am cleaning the fishing. The fish tank on Sunday. Okay, good. Thank you. Okay. Para, y esto es conocimiento general. Conocimiento que ustedes quiero que lo consideren siempre. Y es el siguiente. Toda oración debe llevar punto final. Okay, don't forget that. Ok, estamos aprendiendo, así que no se preocupen, ok. Este es para todos los grupos. Quizás como ellos fueron el primero, pues sería que consideren eso, ¿verdad? Puntos al final. Y recuerden, miren lo que ellos hicieron. Saturday, Sunday, va la primera letra en mayúscula. En inglés, la primera letra de los días va en mayúscula. Yo creería que en las dos últimas se les olvidó que debería de ir en mayúscula la letra del día, pero lo demás aquí está, ok. So thank you, Grupo de Carla. Thank you so much. Okay. Okay. Who is going to be the next group? Remember, we are talking about the plans for the weekend. Okay. ¿Quién va al siguiente grupo? ¿Quién es? What? Who? Yo puedo compartir. No sé quién está ahí. Que alguien la lea. I don't know. You tell me. Ajá. Me, Xenia. Okay. My family and I going to visit my grandmother this weekend. Mm-hmm. Part two, I am buying
in San Salvador the next week. Okay. Number three, we are partying on weekend. Number four, I am cleaning my house on Thursday. Number five, I am taking a picture of the camp at Sunday. Number six, he is playing soccer on Sunday. Number seven, I am watching TV on Sunday. Number eight, they are going to the church on Saturday. Number nine, I am going to buy the new car on Friday. Number 10, she is buying dress on Saturday. Okay, good. Thank you. Thank you. Okay. Aquí me gustaría mencionar algo. No, póngamela de nuevo, por favor, Eduardo. Póngame de nuevo eso, por favor, Eduardo. Vaya, póngame. Deme un poquito de zoom, si puede, porque ya no veo. Ajá. Si puede, si no, pues dejémoslo así. No puedo porque no sé cómo. Ah, ok. Ahí abajo dice 100%, mire. Ahí abajito dice 100%, pero no sé si será ese. Ajá, no sé la verdad. Ese es lo máximo, creo, ¿verdad? Ajá, ahí va. Dele un poquito más, dele un poquito más. Más. Es que, entiéndame, ya la edad ya no me ayuda, ¿ok? Thank you. Over there, stay there. Ok. But, si ven acá, en el número uno dice, my family and I. Aquí hace falta algo, ¿correcto? Posiciones ahí, no sé si, como creo que ahí. El verbo. ¿Cuál sería el verbo? Ayudemos aquí, por favor. My family and I. Is. ¿Será is? Are. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi familia y nosotros. Ajá, nosotros. Ok, my family and I. Nosotros. Excelente, muy bien. Va, lo siguiente es, ¿cuál será el problema de la número 3? What is the problem with number 3? La E y la Y. La I y la Y. O sea, ¿debe quitar la Y? No. ¿Quitar la Y? No. In that case, hay una regla que no la voy a ahondar mucho porque siento que no es un gran problema. ¿Ok? Ajá, es pasable. ¿Ok? Pero eso no, pero está correcto. Parillen. Está correcto. ¿Se acuerdan que les he dicho? No sé si les he dicho, pero si no se les he dicho, hoy se los digo. Va. When we are writing a sentence, cuando escribimos una oración, always, la primera letra será en minúscula o será en mayúscula. ¿Qué creen ustedes? Mayúscula. Mayúscula, ok, thank you. Entonces la número 3 sería en mayúscula. All right. Vaya, lo siguiente, vamos a lo siguiente. Ahí está, weekend, agrégueme mayúscula, por favor. Ajá. Y esto es. Es que quizás no lo sumé porque lo vi en el papel final. De verdad, Hazel, no le creo. Vaya, we are number 3. Póngamele, por favor, ¿quién está editando el número 3? Número 3, número 3. Yo soy. Bueno, número 3 necesita la W también, la de. Ajá, esa debe ir mayúscula siempre. Ok, sí. Así como también la número 8, recuerden toda. Eso les va a ayudar más adelante cuando estén mejorando su escritura, ok. La oración está muy bien, solo es un problema de escritura. Las mayúsculas de los días. Ajá, correcto, mayúscula de los días. A uno que otro. Solo esta tiene. Ajá, uno que otro misspelling, pero eso estamos bien, eso se va a ir trabajando, así que no se preocupen, ok. Ok, gracias. Thank you, grupo de Eduardo. Thank you so much. Ok, Eduardo, thank you. Next group. Who's going to be the next group? Who's going to be the next group? Vamos. Siguiente grupo. Ok, thank you. Vamos a ver. Lo mismo, Alexander. Ya no veo, así que agrégueme de ahí, ¿verdad? 200. Ajá. Ahí está bien. Qué raro, okay. ¿Por qué trabajaron con Paint ahora y no trabajaron con Word? No, sí es Word, teacher. ¿En serio?
No, paint. Eso es paint. Ahí dice no, paint. Mire. ¿En dónde? Ahí dice paint. Anyway, está como foto. No está, no lo vamos a poder editar. Ajá, no lo vamos a poder editar porque está como foto. Vale, vamos a ver. Vamos a ver el grupo de José. ¿Quién va a leer eso? ¿Mm-hmm? Sería, number one, I'm going to a wedding on Sunday. Number two, we are playing soccer tomorrow. Wait, párele. ¿Quién me está compartiendo pantalla entonces? Veo que usted me está leyendo una cosa, pero en la pantalla está otra cosa. Vamos a ver, Imelda me está compartiendo pantalla. Imelda. Hola, Imelda. Mire, ahí usted me está compartiendo pantalla. Ajá. Y veo que José me está leyendo otras preguntas. José, démosle chance al grupo de Imelda. ¿O van juntos ustedes? ¿Y van juntos? Está bien que le dé Imelda. El grupo de Imelda. Vamos a ver, el grupo de Imelda. Ah, pues sí, José. Usted no las hizo en Paint, pero fue el grupo de Imelda. Vamos a ver. Ajá. Grupo de Imelda. Imelda. Bueno. Mire, yo creo que soy la única vaquita. Okay, hey. I am riding to Saturday. He's dancing to Sunday. I am waiting report to Friday. I am boggling the candies. The, no sé qué quería poner ahí. No. Okay, it's okay. No se preocupe. Ah. She's dark in this trash. He's getting the tropic. He will be playing soccer on Saturday. They will swimming at Pitson Saturday. Ahí le faltó la T, pero creo que Saturday. Okay, thank you. Va. ¿Cuál es? Ayúdenme, por favor. Vamos, compañero. Ayúdenme a sus compañeras acá. Va, vamos a ver. ¿Cuál sería el problema en la primera? I am partying to Saturday. En vez de to, debería ir on Saturday. Ajá. Porque si no me quieren decir, como que van a bailar desde ahorita hasta el sábado. O sea, no van a parar todos los días, hasta el día sábado van a parar. Eso es lo que me dan a entender. I am partying to Saturday. Ok. Se van a dar gusto todos los días hasta el sábado. En la segunda era He's dancing, right? Dancing. He's dancing, sí. On Sunday. Uh-huh. Ok. Creo que, no sé qué número es, pero dice he's getting the trophy, creo que quiere decir. Trophy. Vaya. Las dos últimas. Veo que me ha incluido Will. Las preguntas, las oraciones, la número 9 está bien. He will be playing soccer on Saturday. Aunque es otro tipo de futuro, pero sí está bien. ¿Ok? Y la última, pues, no es will. Sería, they are swimming at the beach on Saturday. Y no, ahí hay un problemita, creo que ahí colocaron, así como se escucha, Saturday. Uh-huh. Ok, so, gracias, thank you so much, Imelda, y el grupo de Imelda, thank you. Next group, vamos. Ok, next group. Ahora sí, José, creo que es el grupo de ustedes. Teacher, se me había quedado pegado y no podía ni contestar ni nada. Ah, no worries. No se preocupe. No worries, ¿ok? No podía activar el micrófono. Ah, no problem. Grupo de José. Vamos, hey. José. Ahora, me avisan si ya lo ven. Me va a pasar. Yes. Ok. Number one, I am going to a wedding on Sunday. Number two, we are playing soccer tomorrow.
Number three, they are climbing the volcano on Sunday. Number four, I am working all the weekend. Number five, I am drinking beef soup every Saturday. Number six, he is fishing next week, Wednesday. Number seven, they are practicing English on Saturdays. Number eight, she is visiting her grandparents next Monday. Number nine, you are going to swim tomorrow. And number 10, he is attending a meeting the day after tomorrow. Okay, thank you. Vamos a ver. And drinking beef. Ajá, beef soup. Esa carne, esa sopa de res va a estar buena. Okay. Okay, they are climbing the volcano on Sunday. Perfect. Okay. You are going to swim tomorrow. He's attending a meeting the day after tomorrow. Okay. So thank you. Thank you so much. Ahora voy a compartir pantalla. Así que vamos. Vamos a trabajar en este momento. Vamos a su manual, por favor. Tienen su manual, ¿verdad? Sí. Así que vamos a trabajar en la página. Vamos a trabajar en la página, ¿qué? Página 29. Así que vamos a ir a trabajar a la página 29, por favor. Pero antes de ir a la página 29, voy a pasar asistencia. ¿Ok? Voy a pasar asistencia en este momento. Así que antes de ir a la página 29. Ok, vamos a ver. Ok, Eduardo Franco. Present. Good. Miguel Ángel. Present. Good. Carlos Vladimir. Present. José Alexander. Present. Douglas Arturo. Presente. Ok. José Bernardo. Present, teacher. Emerson Ulises. Present, teacher. Katiel Mairen. Present. Good. Dalia Azucena no está. Vamos a ver, espera un momento. Ok. A Carla Eugenia. Present, teacher. Jenny Gabriela. Present. Ilcia Mariel. Present. Carlos Alberto. Carlos Alberto. No está, al parecer. Yancy. Ah, ok, ok, ok. Yancy Kelita. Present. Good. Eric Giovanni. Present. Nice. Hazel Sofía. Ok. Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa, ¿no está? Brian Alexander. Brian, ¿ok, no está? Imelda Xiomara. I am here, teacher. Good. Y por último, Xenia Floricelda. Present. Teacher, me mencionó y no respondí, I'm so sorry. Déjame ver, nombre completo, por favor, ahorita no estoy viendo acá. ¿Quién dijo teacher? ¿Quién dijo teacher? ¿Quién dijo teacher? Ah, ok. Vaya, miren, ahorita está cayendo un chaparrón, como dicen. Y para ello yo les voy a enseñar una frase, cómo decir está cayendo un chaparrón. ¿Cómo creen que se dice está cayendo un chaparrón en inglés? ¿Cómo se dice, cómo se dirá eso? ¿Alguien sabe? No. Miren, no. Ahí está en el chat. It's raining cats and dogs. Ese es un idiom. Es un idiom que se utiliza en los Estados Unidos, sí, para decir está lloviendo fuerte, está lloviendo un chaparrón. ¿Ustedes eso lo dicen?
It is raining cats and dogs. No es que está lloviendo gatos ni perros, ¿verdad? Es un idioma. Es una expresión idiomática para decir qué chaparrón está cayendo. It's raining cats and dogs. Así que, por si A o B motivo me quedo sin energía eléctrica, me hacen espera, me conecto del teléfono y ya. ¿Ok? O si hay un problema en el audio, pues también. Vaya, ¿quién se va a quedar esta noche? El día de ayer se quedó... vamos a ver, ¿quién se quedó el día de ayer? ¿Hello? Yo. Se quedó, Jenny. ¿Quién? Jenny, Gabriela, ¿verdad? Sí. O sea, ok, ahorita entonces le toca quedarse a Ilcia Mariel. Ilcia, ¿está por acá usted, Ilcia? Sí, acá estoy. Vaya. Bueno, ok, entonces Ilcia, nos quedaríamos 10 minutos después de la clase, por favor, ¿ok? Estoy. Ok, thank you. Vamos. Vamos a la página 29 de su manual, por favor. Ok, voy a compartir pantalla en este momento. Página 29. Ok, vamos a ver. Bueno, en la página 29, practically what we're seeing is what we just studied. Lo que acabamos de estudiar. Ok. ¿Cómo utilizar what? Describe future work events. Ok, check it out this one. Necesito un voluntario. Por favor, escuchen. Y luego vamos a practicar esta conversación. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending... Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. All right. Si ustedes ven, lo que está en negrita es lo que nosotros acabamos de ver allá. ¿Qué es qué? El presente continuo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta oración que aparentemente está en presente? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que lo hace futuro? Lo que les explicaba allá. Y eso se llama time expressions, ¿verdad? Esa expresión hace la oración futuro. Veamos acá. Vamos a ver, I am present. Si ven, aquí dice, ¿ve? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Ok, la oración es en futuro también, porque dice, ¿quién estará leyendo? ¿Quién estará presentando? Ok, o dando la presentación la próxima semana. All right. Voy a leerlo una vez más y luego voy a seleccionar voluntarios. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, perfecto. Necesito voluntarios ahorita. Vamos a ver. Necesito 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 5 voluntarios. Okay, José. Okay, este es José. Vamos a ver, José, esto va a ser Vladimir. La siguiente, necesito otro voluntario. Ok, vamos. ¿Otro voluntario?
Jenny, veo que Jenny quiere, así que le voy a dar a Jenny el privilegio aquí. Ok, Jenny, vamos. Henry, ¿a quién quiere leer el otro acá? Who? Hi, teacher. Ok, ok, Carla, ok, vamos a ver. Ok, Carla, ok, and the last one, ¿quién quiere leer el último? Who? Who? Me, teacher. Ok, me, ¿quién dijo me? Bernardo. Bernardo, ok. Bernardo, ok. Ok, vamos. Parece como que fuera, no sé, un panzón. Vamos, José. Comienza usted, José. Ok. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julia is attending the conference this year too, so. I say, but the Juliet is attending, where is delivering the presentation for the CAO. Yes. Next weekend. CEO. CEO. Mm-hmm. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Thank you so much. Ahora necesito otros 5 voluntarios más, por favor. Vamos, vamos. A ver, los que no participaron anteriormente, ¿quiénes? Hazel. Para aquí voy a poner Imelda. Ajá. Next. ¿Quién más? Hazel, ok. ¿A quién más? Uh-huh. ¿Quién más? Miguel. Ok, Eduardo, Miguel, aquí va Miguel. ¿Y quién dijo? Yo escuché a alguien que dijo yo. Yo. ¿Quién yo? Yancy. Ok, Yancy. Ok. Yancy está haciendo la última. Ok, vamos. Vamos, señor. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julia is attending the conference the years too, so. I see, but it's Julia is attending. Who is delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am pressing. Why, Hector, the new accountant? So, Grant, so I am informing the committee about it. Good job. Thank you so much. That was a wonderful job. Okay, thank you. All right. So let's move on to the next part. Eso está en la página. Ayúdeme, por favor, acá. Complete. He is what? He is. ¿Qué les decía de los verbos? ¿Se acuerdan? Presenting. ¿Qué le debo agregar ahí? ING. 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 Good. Vamos a ver el otro. I inform. I am. I am. Yes, I am. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Ok, yo sé que ustedes ven, pero eso lo hago por mí, ok. He is presenting. Vamos a ver. He is presenting. ¿Qué me dijeron que iba? I am. Ok, I am. I am informing the committee about that. Ok, perfect. Thank you so much for your collaboration. Okay, vamos a la siguiente página. ¿Página qué? Page 30. All right.
And this is the specific rules, las reglas que estábamos hablando de rato. And I'm not going to spend a lot of time because you already know this. Okay, I was talking about that before. Okay, we use present continuous to talk about arrangements, planes, for events at a time later than now. ¿Cuándo utilizamos esta? Es cuando ya tenemos un plan establecido que va a ser en el futuro. Por ejemplo, look, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future, tomorrow. Miren el otro ejemplo. What time is Maria interviewing the people? She is interviewing them at 5 p.m. And the last one. I am writing the report next week. Nice. And I am sending it as soon as you finish it. Okay. Vamos a hacer las siguientes actividades y para ello necesito su colaboración. ¿Qué dice la indicación? Ahí está en su cuaderno, en su manual, en la página 30. Scramble the following words to create sentences. Es ordenar las siguientes palabras para crear oraciones. Mira acá. Is Jose tomorrow receiving the new worker? Jose is receiving the new workers tomorrow. Punto. Ese es el ejemplo. Así que, por favor, en su cuaderno, anótenme, háganme el ejercicio. Si no tienen impreso, háganmelo en su cuaderno, por favor, a ordenar todas estas. Hagamos la número dos juntos, por favor. ¿Les parece que hacemos la número dos? ¿Sí? ¿Yes? Vale, vamos a ver. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme acá, por favor. Ok, escribo ahí. Vamos un poquito abajo. Vale, ¿cuál sería el primero? Mark. Usen la segunda. Sí, exacto. Bien que les digo que es mi edad, Mark, así que compréndanme. Mark is sending the letters. The next week. Punto. Vaya, ahí está la segunda. Así que por favor, colabórenme en la 3, 4, 5, and 6, please. Ok, vamos, trabajemos en esto. Let's work in that one, please. 3, 4, 5, and 6. Tenemos 2 minutos para terminar esta tarea, este ejercicio, ok. Ok, ¿cómo vamos? ¿Ya vamos a terminar? Ok, good.
Miguel, Miguel, ajá, Hazel, Eduardo. ¿Alguien dijo finish? Creo que fue Hazel. Ok, good. Good, bye. Vamos. Número 3, number 3. ¿Cómo es la número 3? Por favor, ayúdenme, por favor. Help Jen, me out. Jen is working, working on the report tonight. Ok, vaya, voy a hacer un poquito más. Ok. Jane. Is working. Ah, it's working. On the report tonight. On the report. Tonight. Tonight. Okay, perfecto. Tonight. Okay, good. Vamos. La número cuatro, number four. Ayúdeme, por favor. Walter is. Walter. Ajá. Is signing. 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 New checks. Signing. New checks today. The checks today. Okay. Okay. Number five. What about number five? Nina is. Marina is. Organizing. Uh huh. The presentation in the afternoon. The presentation in the afternoon. Ok. Solo voy copiando, así que después revisamos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? And the last one. Guillermo. 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 Is. Is going to the bank tomorrow. Okay, vamos a ver. Walter is signing the check today. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Si ven, todas llevan que una time expression. Por eso les mencionaba. Decía, tan importante es que ustedes cuando utilicen el presente continuo para referirse a un plan en el futuro, le agreguen una time expression. De lo contrario, si usted dice Mark is un ejemplo como tal. Miren, si usted le dicen acá, si ustedes dicen así. Mark is sending the letters. Si ustedes no le agregan el time expression, lo que van a decir es que en este momento, Mark está enviando las cartas. Eso es lo que está diciendo. Pero si ustedes le agregan, por ejemplo, the next week, eso significa que Mark va a enviar las cartas la próxima semana. La próxima semana. Ajá. Así que vamos a ver el número 3. Lo mismo sucede con el número 3. Si no agregaren, y ya casi nos vamos, ¿ok? Ya casi nos vamos. Si no agregamos el time expression, Jane is working on the report, significa que en este momento Jane está trabajando. Pero si yo le agrego tonight, o bueno, en este caso, si estuviera leyendo esta oración en la tarde, sería que en la mañana se está trabajando en eso. ¿Ok? Así que hemos llegado al final de la clase. Yo les quiero agradecer en gran manera por haber hecho un esfuerzo de haber estado acá con nosotros o conmigo en este caso. Así que espero verlos el día de mañana a las 8 de la noche. Okay? Thank you so much. Espero que puedan dormir bien. Have a wonderful night. Sleep tight. And I will see you tomorrow. Y se queda, por favor. ¿Quién se me queda? ¿Quién se me queda? Creo que es... no sé quién se me yo queda. Yo, Ilse. Mariel, ok. Mariel, Ilse, Mariel. Ok. Ok, so good thank night, you. Teacher. Good night, everyone. Thank you for coming. Good thank night. You, thank you. Good night, good night teacher. Good night, good night. Good night, teacher. Oh, no. Good night, good night. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you, thank you.
Thank you, Vladimir. Bye, teacher. Bye bye. Take care. Take care. Okay, Mariel. ¿Qué tal, Mariel? Pues gracias a Dios. Bastante bien. No sé si pudiera encender la cámara. No sé si pudiera. Sí. Okay, thank you, Mariel. Vaya, Mariel. ¿No era usted que iba a ser así, solamente oyente, verdad? ¿O sí? Es que me confundo sí. Su nombre. Va. ¿Cómo funciona en este caso? En caso que usted es oyente, siempre participa, siempre colabora, pero al final creo que no tiene derecho a diploma, si no me equivoco, ¿verdad? No, vaya, mi caso fue diferente. Yo okay. Realmente no era así como oyente, sino que igual como los otros, ¿verdad? Uh-huh. El detalle es que presenté una situación personal, la cual la hice saber a los encargados de INSAFOR. Uh-huh. Y yo dije que me iba a retirar porque no, definitivamente por una situación personal no podía llevar al día, o sea, no me podía estar como, puedo una hora, puedo otra, entonces yo no quería eso, o sea, uh-huh. Quiero llevar el hilo y entender por completo, no quiero quedar en la luna al recibir uh-huh. una hora, porque también me comentaron, ¿verdad?, que si podía ver los videos, uh-huh. Claro, pero quizás no del todo o no de forma completa. Entonces, lo que me recomendó la chica es que no podía retirarme porque ya se había dado inicio al módulo. Entonces, uh-huh. Que estuviera nada más como oyente. Ah, ok, ok. Entonces, sí, yo bien. Dije, está bien, está sí, sí, bien. Sí. Entonces, igual, ¿verdad? Ese fue el acuerdo al cual llegué. Ah, ok, perfecto. Vaya, entonces, Mariel, de todos los temas, no sé si, ¿cuáles son los temas que usted siente que necesita un poquito de refuerzo? Y así podemos comenzar ahorita, los medios los revisamos. Uh-huh. El detalle, teacher, es que de este módulo quizás en todo, porque uh-huh. Como le digo, no he podido estar como presente en de lleno en todas las clases, inclusive las tareas he avanzado, pero mínimo. Ok, entonces, vale. Hagamos algo entonces. ¿Qué tema le gustaría descubrir ahorita entonces? Vamos, porque si dicen todo, entonces abarquémonos en uno ahorita. Uh-huh. Quizás el que estamos viendo ahorita. Ah, va, perfecto, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, eso siempre hay una confusión porque a veces pues confundimos con la acción que está pasando ahorita, por ejemplo, actions right now, ¿ok? Uh-huh. Actions right now. Ok. Actions in the future. Actions in the future. Bueno, hay una confusión porque ocupo el mismo, la misma forma. Por ejemplo, actions right now, I am speaking with you. ¿Sí? ¿Verdad? Uh-huh. I'm speaking with you now. ¿Qué más está pasando ahorita? ¿Qué más está pasando ahorita? ¿Sí puedo decir que está lloviendo? Yeah. How would you say that? ¿Cómo diría eso? How would you say that in English? Uh-huh. How do you say lloviendo in English? Oh, raining. Yeah. Ajá, aquí está. It is raining right now. ¿Sí? ¿Qué okay. más? Veo a su alrededor. Ajá, ve a su alrededor y dígame qué está pasando a su alrededor. ¿Alguna acción que esté pasando ahorita? No sé, su mamá, su papá, si vive sola, no sé si su gato, su perrito, no sé. Estoy sola, no tengo gato, no tengo perro. Podría ser la televisión, no sé si tienen el televisor encendido, no sé. No, está apagada. ¿Puedo decir que está encendido el ventilador? Ah, ok. Pero en este caso sería una acción que está pasando. No que la acción esté pasando por sí sola, sino que alguien está haciendo la acción ahorita. Invente algo, no sé. Puedo inventar, entonces, my sister, mi hermana está viendo la televisión. Oh, my sister watch. My sister. Watch TV. Watch. O te watch. Watch TV, vaya. Aquí nos hace falta dos cosas. Uno es el auxiliar del verbo to be. ¿Se acuerdan que en la clase anterior mirábamos que el verbo to be para I... Para I es ¿cuál? Es am, ¿verdad? Ajá. Para el sujeto he es is. Para she, ¿cuál sería para she? It.
Ah, vaya, perfecto. Llegamos ahí al punto. Entonces, en este caso, my sister is she. Entonces, ¿qué necesitaría yo aquí entonces? ¿Y? Ajá, good. También miramos que cuando estamos en acciones en el presente, que están pasando ahorita, ¿qué le pasa al verbo? What is happening? Yeah. Ajá. My sister is... Watching. Watching. ING. Ajá, yes. Va, perfecto. Una oración más. ¿Qué está pasando? Invéntela. El gato está jugando. Okay, yes. In English would be? In English? The cat. Ajá, the cat. Is. Is jugando, me dijo. Ajá. Okay, it's. Is what? Playing. Ah, okay. In this moment, ¿sí? Ajá. The cat is playing in this moment. Bye. Perfecto. Ahora bien, acciones que están en el futuro, siempre utilizando el mismo patrono. ¿Cuál patrono? Este patrono. Miren, ahorita le voy a marcar aquí. Déjeme ver. Ahorita le marco de un color rojo acá. ¿Qué patrón? Utilizando el mismo patrón. Este mismo patrón. Que es el presente continuo, ¿verdad? Lo vimos, ¿verdad? Este patrón, mira. My sister is watching. The cat is playing. Va, perfecto. Ahora vean, veamos una acción. Así como yo les decía el ejemplo. Piensen en este fin de semana y díganme qué acciones van a hacer este fin de semana. Vamos a ver en el caso suyo, ¿qué acción va a hacer este fin de semana? Imagínense que está hablando con su mejor amiga ahorita y usted le diciendo, fíjate que el sábado, y comienza a contarle, vaya. Ajá, imagínese. Invente algo que va a hacer el sábado. Si no sabe qué va a hacer el sábado. Bueno, por ejemplo. Sería I am. Ajá. Go to the park. Okay. In the Saturday. Okay. On Saturday. Okay. On Saturday. Bye. Mire, revísela y dígame, ¿será que le falta algo a esa oración? I am go to the park on Saturday. I am go to the park on Saturday. ¿Qué le dije que el mismo patrón, verdad? ¿Qué le dije que le agregábamos acá? ING, ok. Entonces aquí sería, ¿cómo sería aquí? I am going, ok. I am going to the park on Saturday. Ok, good. Vamos, dígame otra oración, Ilsea. Mariel, dígame otra oración. No sé, piensen en comida. Ajá. ¿Ellos irán a la playa el domingo? Ok, ¿cómo diría ellos irán? They are. Ajá, they are, perfecto. Going. Ajá, going. Recuerda que aquí puede ser cualquier otro verbo, porque es de ese caso decimos they are going to. ¿A dónde van? They are going to. The beach. Ajá, beach. They are going to the beach. When? Sunday or Saturday? Sunday. Sunday, okay, good, good, very good. Okay, perfecto. Vamos, una más. Piense acerca, no sé, de su mamá, su papá, y dígame algo que ellos van a estar haciendo. Alguien, uno de los dos. Puede ser my mother or my father. One action. My mother. Okay. My mother. And
Vaya, no entiendo la parte, ¿cuál puedo cambiar por going? Si quiero decir mi mamá e ir a la iglesia el domingo. Vaya. O el fin de semana. No, piense en otro verbo. No piense en que ir, porque ya vimos a todo. I'm going, ya lo vimos. Piense en otro verbo. Uh-huh. ¿Mi mamá estará? ¿Se puede? Es que usted sí me puede decir, my mom will be. Me puede decir, my mom will be. Y está bien, correcto, pero en este caso lo que andamos buscando es el siguiente patrón. Y el siguiente patrón es, mire, sujeto más auxiliar, del verbo to be, más verbo con ing. Este patrón andamos buscando ahorita. Mire, el sujeto, el auxiliar de to be y el verbo to be. Por ejemplo, ahorita tenemos el sujeto, my mother. ¿Cuál sería el auxiliar to be? My mother is. My mother is. Porque es el mismo. Acuérdense que aquí vimos que she, como usted me dijo, my sister is. Entonces lo mismo pasa ahí. My mother is. Imagínense en comer, imagínense que ella va a comer algo. ¿Cómo diría? My mother is, mi mamá está. My mother is eating qué? ¿Qué estará comiendo su mamá? Imagínense. ¿Chicken? ¿Pollo? Yeah, good. My mother is eating chicken. ¿Cuándo? When? My mother is eating chicken. Saturday. On Saturday, good. Okay. Recuerde lo siguiente, Mariel. Y es que siempre vamos a utilizar este patrón, subject, el verbo auxiliar. Y para saber qué verbo auxiliar voy a ocupar, es necesario que yo sepa esto. Que con I, yo ocupo am. Con he, con she y con it, yo necesito is. Aquí lo voy a borrar. Miren. He is, she is, it is. ¿Y con qué? You, we, they, voy a utilizar are. Ok, por ejemplo, hagamos uno con are. Aquí lo vamos a hacer. Miren. Aquí vamos a hacer. We are visiting the museum, ¿sí? Tomorrow, ¿sí? Vamos a visitar el museo mañana, ¿sí? We are visiting the museum tomorrow, ¿ok? Y mañana vamos a seguir hablando un poquito más de esto, así que yo espero que le haya quedado un poquito más claro todavía y mañana vamos a seguir complementando la actividad, esta actividad del día de mañana, ¿ok? Ok. Okay, thank you, Mariel. I appreciate your time. La espero ver el día de mañana a las 8, ¿le parece? Okay. Thank you. Have a wonderful night. I will see you tomorrow, okay? Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night.